Hi ha homes molt poc sofrits, sí, que se torna molt furiós, sí, perquè són poc agraïts. I em visten com qualsevol bou, si a la dona algú graciós, o sabes més, en les pits. Si tenemos a la vista un problema de lenguaje y el problema es regional por derecho de conquista, más que conquista, un ultraje de carácter nacional. Nadie ponga en candelero, que si nací valenciano y alicantino después, el lenguaje cabaldero es de origen castellano y con acento aragonés, aunque estemos en desventaja. Siguen tomando el pelo y nos molesta el descaro, que después de todo el esfuerzo en la tele nos timaron. Es que los que organizaban la Vuelta Ciclista a España, después de solicitarnos que a ETA se engalanara, ninguna imagen sacaron. Tenemos sobre las mesas que estamos muy preocupados, que vayan cerrando empresas de la industria del calzado. Creemos muy necesario que se contemple el problema y se pongan soluciones. Salgamos de ese dilema para salir del precario. Hay que poner más empeño en que venga empleo a esta ciudad. Solo con fiesta y deporte no sube de golpe el nivel salarial. Quisiera que nuestro alcalde lo fuera solo de ELDA y no fuera el presidente de todos los de Valencia. Así estaría más atento a nuestras necesidades, a la industria y los jardines, arreglar la tafalera u otro barrio semejante. Ojalá que estuvieran para poder compartirlo el gran don Emilio Rico junto con Paco Candelas y también Genaro Vera. Pero si alguno merece llevarse un aplauso desde Castelar, por mostrando siempre tu fidelidad. La costerica de la estación bajé y empezó mi recorrido. La señora. Pronto llegó a mis sentidos un olor a cazapatos que me dejó derretido. Caminando con tronino a la calle Nueva llegué y allí mismo divisé casas de patrimonio que es preciso proteger, sí, sí, restaurarlas y arreglarlas y con tesón defender. Sí, sí. La casa de las Beltranas, la de Pepe Barata, la casa de las Gusanas, etc, etc. Vamos, que se nos van a caer. Y es cosa municipal, patrimonio proteger. Y la cultura anda en precario. Subvenciones con retraso y con miedo a que vuelen los museos y otros casos. Ah, yes, yes. La, 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 la. Amo a la vida y amo a la vida. La, la, la. Soy hombre serio, soy un señor. La, 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 la. Algo bohemio y soñador. Soy yo, casado. ¡Echadle nada! ¡Que no escape! Acusa de pertenencia.
asistencia a los CDR, dificultando los accesos al campo alto con barricadas. Urgentes y rápidas. Una obra urgente, 6 meses en Pantanal y dice que es una obra. Con el pitico, pipipi, pipipi. ¿Eso va a ser para toda la vida? ¡Mierda! ¡Mira adentro! ¡Mira! ¿Tienes que reciclar? ¿O sí que te has vuelto tú ahora verde y ecológica? Perdona. Bueno, ¿y dónde lo he hecho? No veo contenedores. ¡Shh! ¿Qué es eso? Restos orgánicos sin gluten. El chamán en el árbol. Bueno, pues la madre bien. No, ay, ¿por qué no me llevas a dar una vueltecita ahí al jardín de la música? ¿Al jardín de la música? Ese que siempre está cerrado. Ay, entonces, ¿por qué no vamos? ¿Me enseñas esa nueva comisaría y ese nuevo campo de tiro que hay? Eso sí que está hecho, sí, pero no funciona. Ah, entonces sí. Llévame a ver ese aparcamiento del hospital. ¿A dónde? ¿A dónde quieres? ¿Aparcamiento hospital? ¿Aparcamiento hospital? Entonces sí, a ese ambulatorio tan bonito ahí del mercadillo de la zona. Sí, que el descampado que se ve detrás de la reja. Ay, entonces llévame a ver esos colegios tan bonitos, tan arreglados con el plan edificante. Pues creo que ni edificar ni nada, Madre mía, ¿eh? Mía, las cosas de palacio van despacio, ¿eh? Ya te digo, oh, Sarnacho, ganarás de gomita. No seas guarro con Gonzalo. Esta hija mía.